Como lo habíamos mencionado en el último video que subimos en este humilde canal debido al acontecimiento del especial de series de fútbol por el Mundial de Rusia 2018, nos íbamos a tomar dos semanitas de vacaciones para volver a retomar con todos los proyectos del canal, a no ser que haya una noticia importante que amerite un video. Pues aquella noticia importante que se merece su espacio en este canal ocurrió hace escasos minutos. Desde el año pasado, venimos diciendo que con esta oleada de animes en la televisión, ya sean clásicos o algunos nuevos, esto abriría las puertas a la llegada de más animes a nuestro continente y por sobre todo, doblados al español latino. Y sin duda algunas, el impacto de los animes que han pasado en estos últimos meses en la televisión dieron como fruto esto que hace un par de años atrás era totalmente impensado. Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, tendrá un doblaje al español latino. En México, la cadena de cine Cinépolis, durante este fin de semana, estuvo proyectando una maratón de la serie de Shingeki no Kyojin en un acontecimiento llamado Konnichiwa Festival, donde inesperadamente al final de la proyección de esta largo maratón, se liberó una muestra de la serie en español latino, por lo que prácticamente ya se está confirmando su doblaje a nuestro idioma. Aún no hay mucha información oficial acerca del doblaje de Shingeki no Kyojin, pero los rumores actuales apuntan a que sería Netflix la encargada de tramitar los procesos del doblaje latino y posteriormente para transmitirla en su plataforma. Repito nuevamente, estos son simples rumores que se están originando en México en la actualidad. Y aunque el cast o el elenco que participará en el doblaje de Shingeki no Kyojin aún no está confirmado, lo que sí se sabe de forma extraoficial son tres papeles al día de hoy. En el papel de Eren estaría el señor Miguel Ángel Leal, reconocido por ser la actual voz de Ash Ketchum en la serie de Pokémon, mientras que Mikasa estaría nada más y nada menos interpretada por la señora Cristina Hernández. Sí, icónica voz de Sakura Kinomoto, de Sakura Cardcaptor, Bombón de las Chicas Superpoderosas, entre otras más. Mientras que en el papel de Erwin estaría Octavio Rojas. Sin duda alguna, esta es una noticia totalmente impactante e inesperada. Como dije, fruto de los éxitos de animes que se vinieron transmitiendo tanto en plataformas de streaming como últimamente en televisión abierta y por cable. Y aunque esta serie, según rumores, caería en manos de Netflix, estamos segurísimos que por la importancia de la franquicia y el reconocimiento de todos los fans del anime, este tarde o temprano estaría llegando en algún canal de televisión importante. Por lo que simplemente nos queda esperar las informaciones oficiales que confirmen el resto del cast, el estreno y por dónde tendremos el privilegio de ver esta magnífica serie por fin doblado a nuestro idioma. Sin duda alguna, lo esperaremos con muchísimas ansias. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gusta la idea de ver Shingeki no Kyojin doblado al español latino? ¿No les gusta? Pueden dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. Y bueno, este video fue así rapidísimo a la bártola para comentar esta magnífica información que nadie, pero nadie, lo tenía previsto. Como les vine diciendo, en dos semanas estaremos volviendo nuevamente a las reseñas de series animadas, series de televisión y animes, mientras que ya les aviso que esta semana subiremos nuestro primer video en Instagram TV. ¿Quieren saberlo? Pues síganme en mis redes que como siempre estarán en la descripción de este video.
Y ya saben, les invito cordialmente a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de su agrado, dándole clic a las ventanas que ven ahora mismo en pantalla. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.